En este momento estamos en un 60-70% de la colonia constituida. Faltan todavía llegar algunas hembras, hay algunos machos que todavía están a la espera, pero ya estamos con la actividad de cópula para después, dentro de un tiempo, empezar con la etapa de postura. Tenemos después la incubación y ya para el mes de noviembre aproximadamente es cuando empiezan a nacer los primeros pichones. Una vez que se hace la muda completa de pluma entre lo que serían los adultos, pichones y juveniles que empiezan a llegar a la colonia en el mes de febrero, ya para el mes de abril es cuando empiezan a emprender su retirada hacia la zona del Mar de Brasil.